ya funcionarios tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría General de la Nación estuvieron hace algunas horas aquí en el edificio de las empresas municipales de Cali. Ellos le requirieron a servidores públicos de Cali la documentación frente a este contrato entre la entidad y esta unión temporal AMI 2022. Hicieron la revisión correspondiente y la propia Procuradora General de la Nación le ha solicitado a las directivas de Encali que suspendan la ejecución de este contrato mientras se adelantan los procesos averiguatorios. Esto fue lo que dijo la funcionaria. Consideramos necesario ordenar la necesidad de suspensión de la ejecución de un contrato específico que tiene que ver con lo hablado por los medios, el contrato número 500 CS039-2022, ya que se pudo identificar en principio la existencia de presuntos sobrecostos en los productos contratados, razón por la cual al gerente encargado, porque renunció el gerente de la empresa contratante, se le ordenó suspender la ejecución de ese contrato para evitar la posible lesión al patrimonio público derivado de los altos valores encontrados. Gigi, televidentes, a las 8:30 de la mañana, allí en el edificio de la Alcaldía de Cali, en el despacho del propio alcalde del distrito, Jorge Iván Ospina, se estará reuniendo la Junta Directiva de las Empresas Municipales de Cali en una reunión extraordinaria para analizar la situación administrativa, jurídica y financiera de la entidad y de allí tomar algunas decisiones. Se espera que al término de esa reunión pues hayan resultados por parte de las autoridades tanto de Cali como del distrito. Información a esta hora de la mañana en el centro de Cali. Carlos Gutiérrez, Telepacífico Noticias.